¡Ya tengo más de 200,000 suscriptores! Muy bien, a partir de ahora, Orión se va a convertir en la estrella más popular del internet. Por mis cojones de pony que voy a hacer eso realidad. Pero para ello, pues tengo que hacer un montón de videos, ¿verdad? Vamos a mi canal a poner un video... Mi vida dejó de tener sentido. Lo único que hacía era subir videos estúpidos a YouTube. Pero me quitaron eso. Me quitaron todo lo que tenía. Era lo único bueno que tenía. Antes de morir, haré una última cosa. Ver mi último noticiero. A ver. Bienvenidos al último noticiero. Exactamente, es el último noticiero que haremos en vivo, debido a que una piñata gigante se aproxima a la Tierra con gran velocidad. Es posible que destruya el planeta. Estas son imágenes en vivo de la piñata morada con azul que se dirige rápidamente a través del cinturón de asteroides para destruir la Tierra. Bueno, realmente no sabemos si la va a destruir, pero se está acercando a la Tierra. El tiempo aproximado para que llegue a la Tierra es aproximadamente de 10 segundos. Diez segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, pues yo no veo nada. No. ¿Cuál piñata gigante? Mis cojones son gigantes. ¡No mames! Ya me cagué. ¡Ah, caray! ¿Y esa piñata gigante? No. De seguro fue culpa de un noob. No. ¿Qué chingamos? ¡Mi amor, qué sucede! ¡Ah, chinga! ¿Qué está tirando por los ojos? ¡No! ¡Estos noobs son malísimos! ¡Mierda! ¡Esto no puede estar pasando! Al parecer, nada de esto es un sueño. De acuerdo, tengo que moverme ya. Esto apenas empieza. Vaya, este es el único refugio que queda. Las únicas posibilidades para salvarnos están aquí. Todos ellos... son los únicos supervivientes. Espero poder salvarlos. ¡Miau! ¡No sé! ¡Miau! ¡No sé! Ok, bueno. Supongo yo que, entre todos nosotros, alguien podría tener alguna idea o algo que nos pueda ayudar a destruir esa piñata gigante. Doctor Jägermann Jensen, necesito saber si ya tiene algo que nos pueda ayudar. Lamentablemente no tengo nada, pero puedes preguntarle al astronauta de Fortnite. ¡Astronauta de Fortnite, necesito tu ayuda! ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos destruir esa piñata gigante? Verás, nuestra única oportunidad es ir al cohete espacial que se encuentra en el Área 51, pero realmente está muy, muy lejos. ¡Cojones de mono! Yo voy a ir por ese cohete, ya me voy. Ya han pasado varios meses desde lo que sucedió, pero ahora... tengo que buscar la solución de todo esto. Pero es increíble ver pisos picados, lleno de piñatas. Ok. Hay que calmarnos. Tenemos que buscar un transporte para poder movernos rápido de aquí. Porque creo que
tengo una solución para todo esto. Pero por otro lado necesito un transporte. Ok, eso es lo único que ocupo aquí. Se supone que esta es de las ciudades más grandes del Fornite, pero pues tengo que buscar un carro, ¿verdad? Y alejarme de estas piñatas feas. ¡Piñatas horribles! No. Aunque ahora que lo piensas, están bonitas y todo. ¡No! ¡No es cierto! ¡Estás feo! ¡Se puso en mi cara! Calma, Orión, calma. Vamos a buscar este cochecito y ya pronto nos vamos de aquí. Pero ¿por qué hay un montón de piñatas aquí? Y no le hallo sentido a esto, ¿verdad? Okay, calma. ¡Oh, es mi cochecito! ¿Qué haces aquí, tonto? ¡Oh, hace años que no veía mi cochecito! Bueno, hace meses, ¿verdad? Pero, ¿qué haces aquí? ¡Vámonos! Ahora, por favor. Ok, va a atacar, ok. Si va a atacar, entonces tengo que apresurarme más rápido. Solo no me tengo que equivocar, ya falta poco para llegar a mi destino. Así que, tranquilo, Orión. Miau. Esto no está bien. Este tránsito de mí. No era para la izquierda. Ok, rápido. Me mamé. Estamos en el área 51, el área donde debería poder abrirse esta puerta, por el amor de Dios. No se abrió. Muy bien, vamos a buscar otra puerta porque esta no se abre. Ok, esto parece ser cualquier lugar común y corriente de la vida de un godín, pero a ver, vamos por aquí. ¿Qué es esta cosa verde? ¿Y por qué me están rociando? Ya estoy limpio, ¿verdad? Ya estoy más limpio que nadie. A ver, saltamos, entramos, vámonos. A ver, se supone que en Google Maps vi que, pues, por aquí estaba lo que estoy buscando. A ver, se supone que detrás de esa puerta... Ok, ya cierro esta. Abrimos esta de acá y debería estar nada más y nada menos lo que estoy buscando. ¡Aquí está! Aquí está nada más y nada menos que el cohete espacial. Con este cohete voy a poder viajar al espacio y así voy a poder derrotar a la llama gigante. Y voy a salvar al mundo. Perfecto, aquí vamos. Orión comunicándose, cambio. Orión va a interceptar a la llama gigante para salvar al mundo. Repito, Orión va a interceptar la llama gigante para salvar al mundo. Cambio. Orión va a interceptar, está a punto de interceptar, va a entrar en contacto con la llama gigante. Cambio. Vamos a morir. Cambio. Puta madre. Cambio. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, espero que le den like, que se suscriban si les gustó de verdad, y bueno, quiero agradecerles porque gracias a ustedes llegamos nuevamente a 100,000 suscriptores. Digo nuevamente porque muchos ya sabemos que yo tenía antes un canal que me borraron que tenía más de 200,000 suscriptores, me lo borraron sin ningún motivo y bueno, sin más, espero que les haya gustado este tipo de cortometrajes y espero su apoyo, su like y que comenten si quieren más videos como este, y bueno, esto ha sido todo por hoy, chao. Meta de 10,000 likes.
¿Dónde estoy?